buen día. Hola, Brisa. Hola. Estamos aquí en Tlatelolco y nos damos cuenta que pusieron un nacimiento gigante. Aquí dice, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Wow, ven, por allá hay una novia o quinceañera. Se ve bonito. Son ángeles. Ajá, son ángeles. Estos los vimos en... ¿cómo se llama? En la Santa María de la Ribera, pero aquí se ve súper hermoso, creo que se ve súper excelente. ¿Ven? Aquí se parece más, pero es diferente, ¿no? Sí, está bien bonito, ¿verdad? Uh-huh. Tienen series de luces. Y apenas lo alcanzamos porque ya van a empezar a quitar todos estos adornos. Yo creo que ya es tal vez mañana, ya lo van a quitar ya todo esto. Vean, aquí está el nacimiento. Este es el jardín de Santiago, que está aquí en Tlatelolco. Ah, mira, regalitos. Ah, sí. Sí, cierto. Pero no entiendo de qué parte es el nacimiento, porque como todo hay entre pilares, en ahí se ven regalitos. ¿Se acuerdan que hace muchos años venimos aquí? Bueno, vamos a darle la vuelta aquí al jardín. Y me gusta que alrededor están las... Lo está haciendo, está moviendo la cabeza. Ebrincita le dio miedo porque un señor está moviendo la cabeza mucho. Se parece como un zombi. Ya, mi amor, tranquila, hija, ya. Le asustó un señor Ebrincita. Aquí no lo ves. Vean, ah, de este lado es donde se ve el nacimiento. Es que no, como son, es un nacimiento como de hojas, como de paja, no sé. Distingue, pero no veo al bebé Jesús, solo veo al burrito. Y ahí se ve, bueno. Decoraron muy bonito aquí. Este es el lugar central del jardín Santiago. Este kiosquito que está aquí. Y esa cruz me encantó, les digo, la que está enfrente también la llenaron de... Nochebuena. Es que el señor que está allá, al que le asustó a Brincita, está haciendo ejercicio. Y como movió la cabeza muy rápido, se veía como que, como si lo estuvieran exorcizando. Así se veía. Y Brincita se asustó. Por eso dijo: vente, nada más vamos a ver la cruz. Sin que veas al señor. Allí no está el señor. Solo vamos a ver la cruz. ¿Qué aguanta la cruz? Con las nochebuenas. A ver, espérame. Aquí habían unas carpas, se ve que hubo algo estos días, pero pues como ya se acabó la fecha, quién sabe qué han de haber puesto. Pero bueno, se ve que sí arreglaron bonito aquí en esta parte de Tlatelolco. Es que Tlatelolco es muy grande para recorrerlo, por esa razón no nos dimos bien cuenta. ¿Qué pasó, mi vida? Yo quiero ir a otras partes que están cerca de aquí. Aquí ahorita vamos a recorrer por acá. Vean, pusieron un árbol de Navidad aquí en Tlatelolco también, un arbolote. Está muy bonito el día aquí. Hola, Ebrincita. Hola. Ebrincita dice que vayamos allá adentro porque abrieron una entrada. Vamos a ver, hay una entrada por allí. ¿Te gustó el árbol de Navidad que pusieron? Sí. ¿Sí está bonito? Se ve muy bonito aquí, desde aquí. Brincita se ve bien chiquita en la cámara. Pero sí está chiquita Brincita, ¿verdad? Ay, qué rico sol se toma aquí. La verdad que aquí se toma un rico sol. Está muy bonita aquí esta explanada de Tlatelolco. No, allá hace frío en la sombra. En la sombra siempre hace frío. Ya nos vamos a la sombra, ¿eh? No, yo no me quito el suéter porque aquí cambia rápido la temperatura. Como luego uno se pasa a la sombra, rápido hace frío allí. Vente, agárrate por aquí, por la escalera. Por aquí bajas las escaleras y te agarras. Ándale, sí. A ver,
una señora abuelita nos hizo así, estaba arriba, de que no sé, o sea, yo no sé si la señora estaba en sus cinco sentidos o si era real o no, pero no sé si necesitaba ayuda o qué, pero así como de ven a mi casa. Entonces no sé, ustedes qué hubieran hecho, hubieran ido o no, porque nunca se sabe qué tal si es una trampa o no, no, no lo sé. Pero bueno, lo único que puedo hacer es orar por allí y decir Dios ayúdala, porque no sé, aunque se veía una abuelita tierna y linda, ¿verdad, hija? Pero mejor no hay que ir, ¿eh? Porque pues sigue siendo un extraño al final de cuentas y no sabemos qué hay en su casa, ¿verdad? Peligroso, no hay que ir. ¿Te gusta la longaniza? ¿Y las quesadillas? No. El guacamole, el queso, los mojones, ¿no? No, solo me gusta la longaniza. Ah, ok, la longaniza sin frutas. Chicharrón. Ah, chicharrón. ¿Te gusta el chicharrón? Sí. ¿Está rico? Sí. Vean qué bonito se ve decorada. Hola amigos, ¿qué tal? Me encontré algo en mi camino que me dio mucha curiosidad. No sé qué sea. Iba por detrás de esta roca que está encerrada como en una jaula de malla, si la pueden ver. Y me encontré esta piedra con una forma muy interesante. Bueno, este muro como de piedra, ¿no? Entonces, aquí hay unas letras, pero no hay algo, una placa de metal o una placa que nos diga realmente de qué se trata este muro, pero voy a ver si lo puedo leer, lo que pueda alcanzar a leer se los leo. Dice reinado del siglo de reinado del 5, es que no se distinguen bien las letritas, dice de Carlos, no sé qué más dice, es que está casi no se ven las letras. Está como que las letras, pues son, es un español muy, muy antiguo. Yo creo que sí, es como del año 1600. Yo me imagino algo muy, o sea, de la Nueva España. Me imagino, sí. Allí dice la Nueva España, la nueva fábrica de esta, sus puentes de acuerdo con el tribunal. Quien a expensas suyas hizo no sé qué, el fin de socorrer las aves. Bueno, ya no sé qué dice exactamente. Total que las letras abarcan hasta fuera de esta placa plana. Dice, por este medio, con la escasez de alimentos, por este medio, él sustentaba innumerables personas. Opinaban el mes, quién sabe qué. Total que le falta más información, pero bueno, no sabemos de qué sea esto, pero está muy interesante. Esto está en la avenida Vallejo, No sé qué colonia sea esta, voy a checar qué colonia es esta, pero está muy interesante. Y me hubiera gustado que hubiera una placa, porque pues no la pude leer bien, a medias lo pude leer, como se darán cuenta. Y pero bueno, está así atrás de un árbol, o sea, muy, muy arrumbado todo. ¿Quién sabe de qué se trata ese muro? Pero estoy segura que fue un muro muy importante, con información importante. Miren, aquí me salió esto de los zombies. Wow, a ver, ¿tu juguetito? Es una papa. A ver, muéstrala bien. ¡Guau! Wow, está bonita. Sí, para distraerlos a los zombies. Ok. Ojalá. Sí, bueno, más le estoy haciendo así. Tiene polvo café. Tiene café. Emma. Brincita, ¿qué estás comiendo, hija? Estoy comiendo una bolita de chocolate. Ah, ¿tiene chocolate adentro? Es que me sabe como a sabor café. Sí, está bonita. Porque no me gusta. ¿No te gustó? No.
Vamos a ver allá el Santa Claus. Hay un Santa Claus, un árbol de Navidad. Ven qué bonita vista hay aquí. Está muy bonita. Este es un edificio que está aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está aquí el museo. Memoria y Tolerancia, aquí en la Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, en la Ciudad de México. Entonces, para que sepan, este lugar está muy escondidito y se ve con una vista así de bonita. Ve, mi vida. Vamos a ver al Santa Claus. Mira. ¿Qué está tierno? El osito de nieve, los regalitos. Ay, no. El bolo de nieve. El bolo de nieve. Te tomo la foto entonces. A ver. Si quieres, ponte aquí al lado del Santa Claus. Te la tomo allí. Estoy grabando. ¿Estás grabando? Sí. Pero toma foto, mi amor. Pero no puedo tomar. ¿Puedes?